La Asamblea Departamental de Santa Cruz ha declarado o ha aprobado una ley que declara a la fiesta de San Juan Bautista de Porongo como patrimonio cultural e histórico de Santa Cruz. Este 23 y 24 de junio cumple 305 años y hoy el Parlamento cruceño ha aprobado una ley para declarar la fiesta de San Juan Bautista como patrimonio cultural intangible del departamento de Santa Cruz, ya que Porongo es esa Santa Cruz de antaño, mantiene viva nuestras costumbres, nuestras culturas, y a través de esta ley vamos a ver de que se pueda financiar a través del gobierno nacional, departamental y municipal mantener nuestras costumbres, esa parte de la historia del pueblo cruceño. ¿Qué va a significar esta ley? Bueno, esta ley lo que hace es declarar como patrimonio intangible, histórico, cultural, la fiesta de San Juan Bautista. Y vamos a tener que promover, vamos a tener que difundir todos los niveles de gobierno nacional, el departamental, el municipal, ya que un pueblo tiene que mantener viva su historia, sus costumbres, y el municipio de Porongo es un municipio productivo, es un municipio turístico a 18 kilómetros de Santa Cruz, y vamos a ver que siempre el 23 de junio y 24 mantiene esa cultura viva, se bautiza a los niños, se enciende fogata, participan atletas de una maratón. Entonces eso es lo que queremos, a través de esta ley, que ese patrimonio intangible, ese patrimonio histórico, ese Santa Cruz de antaño se pueda mantener, y eso es lo que significa Porongo. Es por eso que hoy la Asamblea, es parte de sus competencias, ha aprobado esta ley, pero también hoy vamos a distinguir a esos porongueños que son parte de la historia, como un Vidal Sosa, que un poeta, vamos a hacer un reconocimiento póstumo a su esposa, a su hijo, que ha escrito muchas poesías, como el Camba enamorado, como también vamos a reconocer a un historiador porongueño como es don Gilberto Gómez, que hoy está presente, y también a un cantor que todavía mantiene, como es don Puga Salvatierra, que mantiene viva esas costumbres a través de su tamborita, a través de las canciones que toca con las hojas de naranja. Y eso es lo que queremos, que heredemos esas costumbres del pueblo cruceño. Son 305 años que cumple Porongo. Y Julio César Salvatierra, un poeta costumbrista de Porongo que es más conocido como Puga y toca con la hoja, ha agradecido justamente por este nombramiento o por este reconocimiento de la población porongueña. Son de ver que denominado todos los asambleístas patrimonio cultural de la humanidad, es un gran orgullo para todo el pueblo de Porongo. 305 años. 305 años. Además que es un pueblo más es un pueblo tradicional, es un pueblo más cerca a Santa Cruz. Así que ya tenemos ya la carretera por donde podemos transitar fácilmente el rato que nosotros querramos. Puga, ¿va a seguir con la música? Sí, voy a seguir con la música siempre. Hasta que Dios me dé su último adiós, pero voy a seguir. Con esto que me están haciendo, yo, para mí es un puntal más principal para hacia adelante, para seguir más adelante, y lo llevo siempre dentro de mi corazón. Y a ustedes también, gracias por haberlo, darnos esa cobertura en esa comunicación de todos los medios. ¿Cómo lo reconocen a don Puga por qué? Sí, me reconocen porque yo siempre hago esta música que nadie la hace,
una música de un instrumento, mire, que es una hoja, que siempre, siempre yo estoy tocando, amenizando, dando vida, haciendo música los domingos y los fines de semana. Porque dice el dicho, cuatro quesillos por medio y dos peladas de yapa. Pues y esta poesía que dice también, una vez que al Piraí, con porongo tierra hermosa, colinas y bañado, te canto enamorado, jardín de mariposas. Debajo de esta fronda verdean los cafetales con árboles frutales que alegran con su aroma. Hermoso pueblecito, tan bello y muy bonito, rodeado de este hermoso manto cielo azul, donde conviven las emociones y no olvidan sus tradiciones, la flor de Santa Cruz. Tamboritas y flautines están tocando para bailar y las peladas coqueteando están llamando a enamorar.